Y os recordamos que podéis escuchar todos los programas de nuevo a través de la web www.siempreadelantefc.com. Bien, vamos a hacer hoy el sumario de la programación de hoy. Cuando respire un poco. Sí, porque coges la que llevo hoy el acelerador puesto. Pues bien, que está, el programa de hoy está patrocinado por La Voz de tu Alma, de Laín García Calvo, el libro que está transformando la vida de miles de personas en toda España y que ya puedes conseguirlo en la web lavozdetualma.com. Primeramente, hoy tendremos como entrevistada a Lourdes Serrano, que nos va a hablar del Reiki con cristaloterapia y también del Reiki con delfines. Buenos días, Lourdes. Hola, buenos días. Muchas gracias. Después tendremos también al doctor Joel Ariel Rugerio Cano. Buenos días. Hola, muy buenos doctor, días. Que nos hablará acerca de la cuántica integral. Gracias. Seguidamente hablaremos de otra, bueno, no creo que nos dé tiempo de las experiencias, eso ya la contaremos la próxima semana. Sí, porque el programa promete ser intenso. Sí, es demasiado intenso con dos entrevistados que tienen un currículum muy extenso y no da para más. Y que son interesantes. Pero eso sí, el humor. El humor sí que acabaremos con el espacio. Con nuestro especial guiño al humor. Lourdes, como os hemos comentado antes, Lourdes Serrano es facilitadora de técnicas terapéuticas y formación para el desarrollo personal a través de nuestro poder interior, como son los registros akáshicos, el Psyche, el Tetra Healing, la kinesiología, cristales etéricos atlantes, técnicas metamórficas, Reiki, entre otras que también podéis encontrar en su página web salalibera.com. Su meta es que las personas se conozcan a sí mismas dándole las herramientas para que no dependan de terceras personas. Oímos todos los días hablar a muchas personas acerca de Reiki, pero aún hay muchas que no han oído hablar de él o que han oído pero no saben exactamente en qué consiste. ¿Nos podrías explicar un poco, Lourdes, sobre ello? ¿Qué es y en qué consiste el Reiki? Sí, el Reiki es una energía que, bueno, en realidad quiere decir energía universal vital. Entonces es la energía de la que estamos todos hechos, la energía que nos permite vivir, que nos permite respirar y, bueno, ser nosotros. Entonces es una, bueno, cada vez se ha demostrado más que todos somos energía. Entonces con el Reiki la verdad es que puedes sanar tanto a personas como animales, como plantas, puedes hacerle Reiki a minerales, puedes hacerle Reiki a situaciones. O sea, es una herramienta que para mí, bueno, la tendrían que enseñar en el colegio, porque la verdad es que, bueno, es una, todos tenemos Reiki, todos estamos conectados a Reiki, lo único que es lo vamos olvidando con el tiempo. Entonces, claro, lo ideal sería pues que volver a reconectar con esa energía, volver a utilizarla pues para sanarnos nosotros y no necesitar siempre de personas externas. Entonces, la energía de Reiki, lo único que nosotros hacemos de canalizadores, no somos nosotros los que manipulamos la energía ni decidimos a dónde tiene que ir, ni siquiera qué es lo que tiene que sanar. Es la energía que, como energía inteligente, va a sanar incluso pues la causa del problema que nos puede afectar en ese momento. Entonces lo que hace es desbloquear para que nosotros mismos podamos sanar. Entonces es bueno, para mí, yo creo que lo tendrían que enseñar en el colegio a los niños para que desde pequeños lo utilizaran. A mí me viene una imagen, cuando has dicho que lo vamos perdiendo, me ha venido una imagen de que los niños cuando son pequeños y te haces daño, dicen, ven que te pongo la mano, sí, y te curo. Sí, sí, sí. Pero después eso lo pierden. O sea, que ellos saben que poniendo la mano algo pasa. Sí, y eso sí. No se lo suelen enseñar, eso sale de ellos. Totalmente, bueno, es que las madres lo utilizan, el Reiki. Cuando los bebés son pequeñitos, la madre lo que hace es ponerle la mano en la barriga, en donde el niño le puede doler. Entonces realmente estamos conectados a Reiki y lo utilizan. Pero con el tiempo nos vamos desconectando, igual que de nuestras emociones, igual que de muchas cosas, y llega un momento en el que, bueno, nos olvidamos de que tenemos esa herramienta ahí, nos desconectamos y dejamos de utilizarla. Entonces dependemos de otras personas para que nos sanen, para que, bueno, ya sea la medicina, que está muy bien, ya sean otras terapias, pero bueno, el Reiki en realidad es una, es una terapia que podríamos utilizar todos y que... Autosanadora, podríamos utilizar. Totalmente, es que en realidad mismos. Lo que hace es eso, o sea, es estimular tu sistema inmunitario, desbloquear tu sistema energético para que tú puedas sanarte por ti mismo, no dependas de nadie. Y a mí se me ocurre una pregunta, ¿realmente nos desconectamos o simplemente nos olvidamos de que estamos conectados? Bueno, en realidad es un poco de todo. No nos desconectamos porque siempre estamos conectados a la energía, o sea, es la energía vital y es la que necesitamos para vivir, pero sí que es verdad que cada vez nos desconectamos más de nuestra esencia. O
sea, es de la esencia esa que tenemos de poder sanarnos, de poder decidir, bueno, de ser nosotros mismos. Ya sea por creencias de la familia que te dicen que son tonterías, ya sea que porque en el colegio te dicen que tienes que estudiar otras cosas que sean más serias. Entonces nos desconectamos, es como que miramos más hacia afuera y dejamos de mirar hacia adentro y nos desconectamos de la esencia que tenemos todos. Es que, y sin embargo, como tú dices, lo hacemos inconscientemente de conectarnos, ¿no? Cuando le pones las manos al bebé es una manera inconsciente y estás haciendo reiki. Claro, nunca se olvida, en realidad, o sea, nuestra esencia sigue estando ahí, entonces nunca se olvida. Lo que pasa que, bueno, te acaban diciendo que eso son milagros y que eso no existe, que eso no se puede hacer, que... Entonces, bueno, pues al final nos lo creemos y dejamos de hacerlo, pero realmente los niños, yo creo que si les dejaran, ellos, o sea, hacen eso. Cuando alguien se pone malito o lo que sea, van y le ponen la mano, igual que lo hace la madre. Y bueno, ya esta pregunta está de más, porque entonces no existe ningún requisito especial para poder acceder a ese reiki. O sea, todo el mundo ya hemos visto que incluso los niños pueden hacerlo sin saber que sin saber siquiera que es reiki, ¿no? Sí, totalmente. Lo único que se hace, que sí que por eso se necesita asistir a un curso de reiki, es para que te hagan una iniciación, para un poco como desbloquear ese canal que hemos bloqueado, pues de emociones, de pensamientos, de creencias, que somos nosotros mismos. O sea, en plan de nosotros no podemos hacer esto, pero sí que podemos. Entonces lo único que hacen en un curso es, aparte de enseñarte un poquito qué es el reiki y cómo utilizarlo, pues es abrir ese canal, o sea, desbloquear ese canal para que todos accedamos a esa energía. Hemos leído una cosa que tú haces, aparte de formaciones de reiki, haces también, que nos ha llamado mucho la atención, porque eso nosotras no lo habíamos oído hasta ahora, que es reiki delfines Atlantis. Sí. ¿Puedes hablar un poquito de eso qué es? Bueno, la energía de los delfines de Atlantis, a ver, la energía es la misma, es energía sanadora, es la energía vital universal. Lo que pasa es que aquí conectas con la energía que se supone que había en la Atlántida, que era una energía de alta conciencia y muy sanadora. Entonces lo que haces es conectar con los delfines, y lo que más lo nota es la persona que viene a la consulta, porque sí que se nota una energía diferente. La verdad es que cada uno te cuenta una experiencia. Hay personas pues que les da la sensación pues que están en el mar, que son los delfines los que te vienen a sanar. Entonces puedes notar pues como ondulaciones para arriba y para abajo, puedes notar como si los delfines estuvieran girando alrededor de tus chakras y sanando. Entonces, qué bueno. La verdad es que cada uno te explica una... Yo siempre prefiero en los cursos y en las terapias no explicarle a la persona qué es lo que va a sentir, sino que la persona sea la que cuando termina la terapia te diga, pues he sentido esto, pues he sentido lo otro, pues he sentido que casi que levitaba. Cada uno, claro, cada uno es diferente. Sí, pero la verdad es que se nota, es una energía como más divertida, más menos seria, es una energía que la verdad es que es muy bonita. Yo hice este curso como para mí, porque estoy muy conectada con los delfines, me encantan, y lo hice más para mí, pero la verdad es que las personas que se acercan les encanta esta terapia. Entonces, a ver, una vez que estás puesto a canalizar reiki, pues claro, perfecto, claro. O sea, si están conectados con los delfines, pues porque además hay muchas personas que les atrae la energía de los delfines, sí. Entonces debe ser más potente, ¿no? Sí, la verdad es que se notan desbloqueos a niveles muy, muy profundos, y las personas que lo han probado, que han probado los dos tipos de reiki, tanto el reiki usui como el reiki de los delfines, te explican más experiencias con el reiki de los delfines que con el reiki usui. Entonces, quizás sea pues eso, simplemente porque vibras más en esa energía. Pero es tan sanadora como, bueno, una como la otra, porque en realidad lo que hace es desbloquear pues lo que sea que está desbloqueado. Entonces, claro, bueno, yo invito a que lo pruebe, pues sí. que es lo que te hace sentir la diferencia de... Bueno, tiene que ser apasionante esa... Claro, cuando hay tantas cosas es bueno, porque como cada persona somos un mundo, entonces el que no una cosa ve que no le llama mucho, pues tiene más opciones. Sí. Porque también haces reiki y cristaloterapia, los unes, ¿no? Unes al reiki con varias otras técnicas. Sí. Bueno, yo es que, bueno, creo que es un poco de efecto de terapeuta, que vas probando muchas terapias, todas te llaman por algo. Entonces lo que sí que descubres con el tiempo es que unas potencian a otras, y que cada persona que viene a tu consulta necesita algo diferente. Claro que todas las terapias funcionan y le funcionarían igual, pero hay personas que necesitan pues que sea algo más visible, que sea algo más palpable. Entonces a lo mejor necesita pues que utilices pues eso, las gemas, los cristales.
hay otras personas pues que necesitan tomar algo, entonces les puedes dar una esencia de flores de Bach o cualquier otra esencia vibracional. Entonces sí que se complementan unas a otras, dependiendo de la persona que viene, lo que te explica, pues tú lo que haces es eso, pues con las herramientas que tienes, decir, pues mira, a esta persona le voy a dar esto para que se lo tome en casa, o aquí en consulta pues voy a utilizar gemas, incluso los cristales etéricos atlantes, que bueno, son unos símbolos que están canalizados, y entonces pues también potencian muchísimo la terapia cuando la estás haciendo. Entonces bueno, es un poco dependiendo de la persona, porque por eso son terapias holísticas, para que trabaje a todos los niveles, y no todos necesitamos lo mismo, o creemos que necesitamos lo mismo. A veces, claro, es más porque tu creencia te dice que si no es algo físico, claro, no te está haciendo nada. Claro, entonces, y a veces, cada persona es diferente y cada persona necesita algo diferente. Sí, sí. Y a veces caemos en la trampa de decirle a la amiga, ves allí que aquello te va a ir de maravilla. Y a lo mejor la amiga va allí y dices, pues no. Claro, eso es bueno, de que se conozca que hay más de una, y que lo que a uno le va bien, al otro a lo mejor, pues no. No dice nada. Este es el objetivo del programa, ¿eh? Que conozcan, para que luego podamos elegir. Genial. Porque si no sabes tampoco, no tienes opciones. Y el lema, que el conocimiento te da libertad. Sí, sí. Entonces te da libertad para escoger diferentes terapias, y una de ellas, pues, sí, sí, y que yo considero muy potente, es esta, ¿no? Y la los cristales, que son cristales, gemas o qué, sí, son. Sí, sí, los cristales. Aparte de los símbolos que dices. Sí, los cristales que se ponen, pues son las piedras, que cada una tiene una potencia, un color, está en vibración con los chakras, que son nuestros centros energéticos, entonces te ayudan a desbloquear diferentes centros. Cada una pues puede ser un citrino, puede ser un cuarzo, puede ser la espelazuli, bueno, es que puede ser la piedra que cada uno necesita, dependiendo pues dónde tiene el bloqueo o incluso dónde lo sienta. Por ejemplo, con los cristales etéricos, yo lo que hago es poner los cristales encima de la camilla, y la persona cuando llega pues coge el que quiera. Yo cojo otro por intuición, y ese es el que necesita esa persona para trabajar en ese momento. Luego, cuando termina la sesión, porque yo siempre prefiero explicarlo después, claro, porque si no es como que los estás condicionando. Entonces, cuando se termina la sesión, pues primero les pregunto cómo se han sentido, que bueno, si han visto algo, si han sentido algo, y con lo que ellos me explican, pues yo les digo qué cristal han cogido y qué significa. Entonces, creo que así es un poco también ayudar a la persona a que conecte consigo mismo, y no sea solo lo que le diga el terapeuta, porque si no, al final, claro, se pierde precisamente eso, el que, claro, conecten con, bueno, su esencia, y que sean ellos los que sanen. Se trata de empoderar a las personas. Sí, sí, sí. Y el decidir ellos el cristal y luego ver que realmente era aquello lo que necesitaban, también, exacto, les da esa confianza en sí mismos. Exacto. Para confiar en, claro, su propia intuición. Exacto. Qué bueno. Eso es, sí, interesante. De todas, Lourdes, de todas las terapias y formaciones que hemos, bueno, que hemos visto que haces, ¿hay alguna? A ver, yo siempre hay algo que siempre busco, ¿no? Que normalmente cuando hacemos una terapia, cuando necesitamos esa ayuda, tenemos que ir al terapeuta para que nos haga esas sesiones. O si lo hacemos en casa, tenemos que aislarnos del mundo para hacer una especie de meditación y tal. Yo creo que con el Reiki eso puede cambiar, ¿verdad? Bueno, totalmente. Yo con el Reiki, la verdad es que llega un momento en el que te conectas para todo. O sea, yo ha llegado un momento en el que Reiki lo utilizo con cualquier otra de las terapias que utilizo. Y es una, bueno, es una herramienta que la llevas puesta. O sea, es que tú eres un canalizador, y donde estés tú, estás canalizando y utilizando tus manos, que son a través de donde transmites la energía. Estás en cualquier sitio, la puedes utilizar. Entonces es una terapia que puedes utilizar en tu casa, que puedes utilizar en la calle, que puedes utilizar con tus hijos, que puedes utilizar para la comida, puedes utilizarla para eliminar los efectos secundarios o bajar los efectos secundarios de los medicamentos. Bueno, hay personas que las utilizan en la ducha, porque así pues ya vas como limpio energéticamente y vas limpio físicamente. Bueno, a la hora de comer también, ¿no? A la hora de esa, exacto, energía para neutralizar todo, sí, lo, sí, todo lo que pueda ser la manipulación. A lo mejor de allá. Exacto, energías, pensamientos, totalmente. Claro. Se ha peleado con la novia, pues tú, claro, con el raro. No te la lleves tú. Sí. Luego salimos, pues a mí me lo dijeron una vez, y a veces, si somos conscientes, es verdad que vas a un sitio a comer y te das cuenta que a lo mejor entras bien y sales y no estás bien, y dices, ¿qué pasa? Y a mí me dijeron un día, pues que la comida a lo mejor tenía la información de esa persona que no estaba, o estaba triste como tú estás, o estaba alterado, o estaba, y digo, pues eso no hacemos conciencia, pero es verdad
Sí, sí, hay más energía que nos rodea de la que creemos. Entonces, a ver, no hay que ir asustado, pero la verdad es que con Reiki es como que vas protegido, porque eres un canal, entonces la energía te está sanando a ti a la vez que la estás dando. Por lo tanto, para mí, bueno, es una de las herramientas que ya digo, que tendrían que enseñarla desde pequeñitos para que la llevaras incorporada, vamos. Claro, bueno, y si aún el cocinero ha estado pensando en la novia, no hay mayor problema, lo malo que se haya peleado con ella. Bueno, no hay que asustarse, lo que sí que es verdad es que si haces conciencia, dices, pues esto no es mío, y lo devuelves al universo o lo que sea y ya no te lo quedas, ¿no? Porque si no, no haces conciencia y vas todo el día así y no sabes el por qué. Sí, sí, la verdad que sí. Y en especial esas personas que son tan empáticas y que captan lo de alrededor, entonces van todo el día como sintiendo cosas que creen que son suyas y no lo son, ¿no? Entonces, con esta herramienta, pues pueden ir mucho más... Sí, sí, con el Reiki, claro, aparte de que tú cuando haces Reiki lo estás haciendo de canal, por lo tanto, ni tú traspasas tu energía, sea más negativa o menos negativa, ni incorporas la energía que trae el paciente. Entonces, es una energía con la que ya estás protegida, entonces... Claro, es ideal, o sea, es casi como ponerse pues la protección cuando sales de casa, ya la llevas puesta y bueno, a ver, o sea, todos tenemos que vivir experiencias, muchas de las cosas que nos pasan es para algo, pero es un poquito pues lo que decís, que al final no te quedes con esa energía y vayas todo el día estoy mal, sino bueno, pues darte cuenta de dónde te ha vibrado y cambiar pues alguna cosa, a lo mejor que tienes que cambiar, pero con el Reiki lo buenísimo que tiene es eso, es que es una... energía que no ni transmites tu energía, estés pasando por donde estés pasando, ni te quedas con la energía que tenga el paciente. Es más, tú después de una sesión de Reiki, por muy cansada que estés, te sientes mejor que antes de hacerla. Claro, porque algún terapeuta que conocemos, resulta que, bueno, conoce Carmen, resulta que salía peor y agotadísimo. Y entonces, claro, decíamos, es que no está captando la energía del universo, está dando la suya, entonces no es limpia. Porque bueno, estás te cansa, claro. Bueno, de hecho, él quería incluso dejar el mundo de las terapias y era buenísimo. Y quería dejarlo porque se notaba totalmente cansado hasta que descubrió el Reiki y a partir de ahí empezó a tratar a los demás y salir el bien, o sea, no tenía por qué salir. Claro, es que es lo ideal, como terapeuta tú no puedes tomar la responsabilidad del otro, es que además es la persona la que tiene que tomar su responsabilidad, entonces qué mejor que utilizar una energía que tú no te quedas nada, o sea, bueno, a ti te sana, te está sanando cuando la estás canalizando, pero ya está, o sea, estás separándote de lo que esa persona tenga que trabajar, que también es verdad que suelen venir personas que te dicen qué es lo que tú tienes que trabajar también, sí. están un poco señalando qué es lo que tienes que trabajar, pero... Sí, sí, es verdad que cuando te vienen una tanda, o todos de esto, o todos de esto, o todos de... Y dices, bueno, ¿qué está pasando? Entonces es para pensar, ¿no?, qué es lo que te está diciendo a ti, que sí. Sí, sí, y normalmente suele ser algo que tú tienes que trabajar. Vaya, esto... Por lo menos es mi sensación, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que de todos los terapeutas, yo con los que hablo, o sea, dicen, mira, estoy en esta situación y justo me vienen personas de esto, y... No es casualidad, realmente es porque te están haciendo despejo, te están diciendo, mira igual por aquí que hay algo también. Y es verdad que a veces al ayudarlos a ellos descubres cosas que dices, pero ¿cómo no había visto eso yo? Yo no me lo he aplicado y resulta que se lo digo a ellos. Y entonces descubres que, bueno, maneras de solucionar lo que tú tienes. Sí, sí, cuando estás hablando con la persona dices, fíjate, y yo aquí dándole vueltas a lo mismo. O sea que yo siempre digo que los que vienen a consulta te están ayudando tanto como tú a ellos. Claro. Por lo menos en mi caso siempre te están enseñando algo, te están mostrando algo que te está ayudando. Entonces yo siempre encantada. Es que la energía del universo es un dar y un recibir. Totalmente. Y siempre recibes, aunque uno no sea consciente, pero siempre recibimos. Lourdes, haces terapias, haces formaciones. Si alguien quiere más información acerca de ti o de las formaciones que das o quieren consulta, ¿a dónde debería dirigirse? Pues pueden dirigirse a la página salaliberat.com o pueden llamar por teléfono al móvil, que es, si no lo cojo, pues que dejen mensaje, porque muchas veces estoy en terapia y obviamente no interrumpo las terapias, pero si no, pues al móvil, al 635 13 33 20. ¿Y un correo? Pues salaliberat@gmail.com. Vale,
Pues todo esto lo vamos a dejar puesto también en la web, que como sabéis allí tenemos todos los invitados y sus correos y sus páginas web, para que podáis contactar con ellos si ahora no tenéis bolígrafo y no os ha dado tiempo. Genial. Y nos estaríamos hablando mucho más, pero tenemos al doctor Joel también que tenemos que hablar. Estupendo, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Bueno, y como hemos dicho ya en el sumario, tenemos también al doctor Joel Ariel, Rogerio Cano. Buenos días, doctor. Muy buenos días, gracias. Hablaremos un poquito de su currículum, pero muy poco para lo que necesitaríamos, porque es que nos interesa que nos hable él. Ha realizado estudios e investigaciones en un amplio abanico de disciplinas y técnicas. Y a ver si voy a leer, que me lo han puesto en letra pequeñita aquí. Acupuntura por el Instituto de la Nueva Medicina China, homeopatía en la Escuela Libre de Homeopatía de la UNAM, física y mecánica cuántica del Instituto CICET de México, CICET. Atlas Profilaxis en Barcelona, biomecánica postural correctiva en Barcelona, y también ha estudiado psiquiatría. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas que podéis encontrar en su web si entráis, que es bioquantum.com, y allí vais a encontrar todo lo que hace el doctor Joel. Gracias. Entonces, actualmente, doctor, ¿qué es lo que hace? Actualmente, bueno, primero dar las gracias a toda la organización por habernos invitado a estar unos minutos con vosotros, y esto se agradece. Luego, después de haber escuchado lo de Reiki, también siendo un trabajador de la energía, pues me da mucha gratitud el saber que podemos hablar de la misma sintonía, de la misma frecuencia. Qué y bien. Actualmente, después de haber hecho investigaciones tan físicas, sobre todo de las últimas en mi país antes de venir aquí a España, era el campo de la psiquiatría, pero me convencí de las terapias complementarias y de la necesidad que hay hoy en día de la nutrición. Hoy estoy investigando sobre el terreno de la nutrición ortomolecular, la nutrición celular activa. Estoy investigando también sobre las áreas de lo que es todo el comportamiento del intestino, intestino poroso, la probiota, que esto va a hablarse mucho al futuro, y la importancia que tenemos en la física cuántica de investigar la parte observable de estos fenómenos. Por ejemplo, cuando hacía Reiki, ¿qué hacía? Hacía un estudio de la cámara Killian antes y después, donde se observaba el cambio del campo bioeléctrico. Fui uno de los pioneros en trabajar todo esto con el efecto Killian de la cámara GDV, y trabajamos hoy en día para investigar un sistema revolucionario que se llama Genio IOS, y apoyo al trabajo con animales en coach asistido con caballos, okay, que es donde tú ves que el comportamiento del caballo es un reflejo del comportamiento de tu subconsciente, uh-huh, y cómo a través del equipo de trabajo que tenemos en Action Coaching podemos nosotros ayudar a la gente a que vea y valore en dónde están determinados bloqueos, y que la misma gente decida que el comportamiento del caballo es un bloqueo que la persona tiene y que puede ayudarse a trabajar. Y esto es lo que está llenando pues mis días, lo que llena mi vida, y lo que me trae aquí también es explicar que daremos un poquito más de esta información el día 7 y 8 de mayo en Armonía Festival, y esto lo pueden ver en la página web armoniafestival.com, donde están todos los ponentes, todo el grupo de terapeutas de sistemas integrados de terapia. Y pues el trabajo que yo vengo desarrollando es venir a dar información de un nuevo terreno en el comportamiento de las personas. Uh-huh. Es decir, no todo lo que tenemos es tan real. ¿Qué cosa afecta a nuestra realidad? La mente, uh-huh, sí, pero ¿qué parte de mi mente? Uh-huh. Y el trabajo que estoy desarrollando es cómo nuestro subconsciente está afectando en las áreas de nuestra vida, porque tenemos, me hacían antes alguna terapia, la que fuera, y yo no tenía el cambio o no lo notaba, y a veces era el rebote porque el terapeuta no me resonaba. Claro. Y yo, por ejemplo, lo que hoy acabo de decir de Reiki es que son terapeutas que seguro los forman con el corazón. Reiki te forma desde el corazón, luego claro, tu corazón es el que tiene que cambiar a esta energía, uh-huh, es el que tiene que disponerse, pero cuando alguna persona por algo no hace este cambio,
es porque sus mecanismos de comportamiento tienen circuitos de memorias alterados por bloqueos en el campo de información. Y esto es lo que ha hecho que desarrollemos programas informacionales a través de diversas máquinas de física uh-huh. cuántica. No es otra cosa más que máquinas que te explican cómo estás. Tú ya lo sabes, ok, pero una máquina que tú no has claro. visto, como el ordenador que trabaja ciertos bits y ciertas máquinas que desarrollan cómo está procesando, uh-huh. ahora sí que tu procesador interno, y cómo tu subconsciente tiene bloqueos, y que a través de un trabajo, de una terapia, tú puedes ir rompiendo estos bloqueos, o a través de una mañana estar en un trabajo de coach, en un trabajo de desarrollo personal, tú ves los cambios y decides hacer el cambio, facilita mucho cuando vamos claro. a terapias de Reiki y todo, porque entonces cada una de las cosas que hay trabaja en frecuencias. Uh-huh. Cuerpo físico tiene una gama de frecuencias, colores, sonidos, etcétera. Cuerpo psicológico, mental, otra gama de colores. Y cuerpo sutil, para respetar la vida espiritual de todo, cuerpo sutil trabaja otras frecuencias. Existirán otros cuerpos, pero no es este el tema. El trabajo que desarrollamos nosotros es sintetizar las frecuencias, los sonidos y la vibración a través de un cambio en el estado de información, sin incidir en que la gente cambie o no. ¿Por qué? Porque el cambio claro. es personal. Tú decides, claro. es la vida, vivimos un estado hipnótico en el que hemos decidido en dónde estar, pero nos falta saber en dónde queremos estar. Claro. Y la problemática cuando llegan a la visita es, ¿y por qué vienes? Ah, no sé, es que me trajeron. Y sí. ya que termina la visita, ¿quieres? Pues no sé. Y les ves el asombro de duda por una razón. Porque las terapias alternas o complementarias, la gente duda porque quisieran que fuera una pastilla que le resolviera la vida sin hacer nada. Ayer vi la película de los milagros y la verdad es esa, los milagros no se dan porque nos falta fe. Claro. En cambio, tú vas a la farmacia y te dan una pastilla del nombre que sea, no de nombres comerciales porque es personal, sí. pero vas y te dan esa pastilla y tienes tanta fe que te la tomas y ya hizo el efecto. Uh-huh. Si entendiéramos el efecto placebo y que un terapeuta sí. te dijera, tómate lo que esto te va a resolver la vida, y te lo tomaras con fe, no habría ningún problema. La cuestión está en que estamos acostumbrados hoy en día a la ley del mínimo esfuerzo. Tenemos ordenadores, sí. todo informático. Y nuestro cerebro informático, ok, pero el problema está que el informador de ese cerebro uh-huh. tiene los circuitos de información alterados. Uh-huh. Entonces, para esto hay programas como diseño humano, donde nosotros podemos saber qué está pasando en esa red de información y cómo podemos ayudar a que exista un proceso o un mecanismo de transformación. ¿Qué es lo importante también de estos días? El estilo de vida. Vida sedentaria que tenemos, nos falta más ejercicio, nutrición, qué tipo de nutrición hacemos, qué tipo de alimento le metemos a nuestro cuerpo y luego qué comportamiento nos produce uh-huh. esto. Porque muchas de las comidas que tenemos tienen demasiadas cosas que alteran adentro del cuerpo. Y esto se manifiesta en las conductas. Y a veces, aunque nos hacen nuestras terapias, hay necesidad de investigar un poquito a fondo qué está pasando ahí adentro. Entonces tenemos que investigar de qué está hecho esto que comemos, o esto que hacemos, o esto que pensamos. Uh-huh. Yo quisiera pensar y atreverme a hacer el reto a la gente que nos ve o que nos escucha. ¿Tú te has puesto a pensar qué pasaría si este día, nada más este día, viviera sin preocupaciones? Sí. O que este día dejásemos, y me incluyo, de criticar. Que este día guardáramos un poquito de la dieta del silencio antes de hablar, nos conectáramos y a ver si lo que estamos diciendo es cierto. Sí. ¿Qué tanto de verdad hay en lo que hacemos, en lo que decimos, y lo importante en lo que hacemos? Entonces, ser, hacer y pensar son tres áreas que tenemos que aprender a integrar. Las terapias complementarias uh-huh. están basadas en eso, en ayudar a que la gente pueda unir estas partes, uh-huh. la externa con la interna, y representarlo en la vida. Al final, la vida no es más que un continuo de experiencias, uh-huh. pero basadas en aprendizaje que tenemos desde las memorias de niños. Entonces, hay un gran trabajo en cuidar nuestro niño interno,
hay un gran trabajo en cuidar nuestros comportamientos, hay un gran trabajo en aprender lo que he escuchado, las sonrisas. Nos tomamos la vida demasiado en serio, como para lo que es. De todos modos, la vida se ríe de nosotros, ¿eh? Esa ya está. Pero, ¿qué hacemos nosotros para sonreír con la vida? Para aprender a fluir, para aprender a decir cuando nos equivocamos, discúlpame. Vivimos en un estado egoico en el que solo yo tengo la razón y la verdad absoluta, y no es así. Tenemos que aprender a escuchar. A mí me encanta cuando trabajo el sistema de Action Coaching, de Coaching con Caballos, donde aprendes que un animal te educa a que el desarrollo del éxito de las personas no es trabajar solo, sino trabajar en equipo. Si aquí no estuviera este equipo y estuviera yo solo, yo no puedo poner la cámara, la radio, ni nada. Necesito de este equipo. ¿Pero qué necesito? Que este equipo se sienta estimado. Y este equipo se siente estimado por la energía que hay. Y la energía que hay en este lugar es el resultado de la vibración que yo traigo y que hay en este lugar. Gente buena, gente que vibra en lo mismo, porque el único propósito que yo observo y que he sentido con ustedes es que todos están de acuerdo en que hagamos un poco felices a los que nos rodean, regalemos una sonrisa, regalemos un poco de amor y sobre todo, hagamos un mundo mejor. Y si hacemos esto, ya está pagado el día. Y eso no cuesta nada, porque a veces dicen, yo no puedo hacer nada por nadie. Sí, puedes echarle una sonrisa a cualquier persona que esté en la calle y que tú pases por el lado. Sonreír no cuesta nada, pero vale mucho. Sí, es verdad. Eso que dice usted de las máquinas es bueno, porque hay personas que dicen, hay máquinas, todo se ha de comprobar, pero es verdad que hay personas que necesitamos ver que las cosas se comprueban científicamente para creer, y eso es muy bueno cuando puedes demostrarlo. Sí, mi trabajo es desarrollar los sistemas informacionales, porque entiende que todo es información. El decir la avenida tal son números, y esos números es una información, y esa información tiene un código, tiene una frecuencia. Supongamos que esta radio se llama, ¿cómo? Siempre y Adelante. Siempre y Adelante. ¿En qué rango de frecuencia está? El 106.9. ¿Y si yo pongo el 107.x? No lo voy a escuchar. Entonces voy a estar en otra frecuencia y quiero oír y quiero enterarme de una información. La vida es eso. Vivimos con frecuencias equivocadas, trabajando con informaciones que no nos corresponden. Es decir, me meto en la vida de los demás, en los temas de los demás, y no vibro mi frecuencia. Quiero escuchar el programa que me haga sonreír, que me haga feliz. Sí. No, este es un cambio. La humanidad necesitamos vivir un cambio de paradigma, pero desde adentro. Saber qué quiero, de verdad, estar consciente de por qué lo quiero y luego lanzarme para qué lo quiero. Y este es justamente el trabajo que nosotros desarrollamos al diseñar programas informacionales donde la gente ve lo que yo le llamo el campo oscuro, el campo nulo. Sabes qué está pasando, qué está pensando y por qué. Y le dices, vigila esto que estás pensando, porque si lo ayudas, vas a cambiar. Por eso es que hablo, es un trabajo en equipo. El mejor equipo que tenemos está dentro, como es la energía universal. Pero para que esta energía universal fluya, también yo necesito estar sano. Sano en sentimientos, sano en actitudes, sano en mis deseos. Porque el Reiki funciona aún sin mí. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Claro. Hacer un mejor mundo para que esté yo a la altura de esa frecuencia. Y esa es la gran diferencia que hace que el mundo sea diferente. ¿Cuál es la frecuencia con la que me levanto? ¿Cómo estoy anulando a mi ego, a este personaje? ¿Cómo estoy permitiendo, a través de fluir, que haya un mejor mundo? Claro, doctor. Y ahora que habla usted de un mejor mundo, hay una de las preguntas que se nos va a ir el tiempo, como siempre, y queremos preguntarle porque nos parece muy interesante, y es, ¿por qué y para qué de la existencia? El por qué y para qué de la existencia es porque nosotros no solo venimos a estar aquí como un mueble o como un objeto inanimado. Venimos real y verdaderamente a darnos cuenta de que todo lo que sucede a nuestro alrededor es un acúmulo de experiencias acumuladas en nuestros circuitos mentales. Nuestra mente viene condicionada a dónde nacimos, dónde vivimos, qué hacemos, qué dejamos de hacer, y en el momento que dejamos de nacer. Ahora, ¿cuál es el motivo, la razón de esta existencia? Descubrir que no somos eso. Y si no somos eso, somos algo más. Y si somos algo más, nuestro trabajo consiste en desarrollar los nuevos
paradigmas y romper y ser libre en mis circuitos para que yo me pueda realmente conectar desde esa libertad interior, desde esa decisión con lo que yo quiero y saber exactamente hacia dónde voy, porque yo solamente te pregunto, ¿exactamente lo que estás haciendo te lleva a donde quieres ir? Y la respuesta es no, porque vivimos una serie de sobreinformación, una serie de protagonismos egoicos donde nos rompen el patrón verdadero. Y el patrón verdadero, amigos, es ser felices. Tú eres feliz con lo que hagas, ya está. Yo preguntaría para el auditorio, perdónenme que me emocione. Sí, sí. ¿Qué harías si estuvieras estando feliz aquí en este momento, y estuvieras haciendo tu trabajo aunque no te pagaran? ¿Estarías igual? Y ese es el problema, porque lo primero que queremos es números. Hago tanto, me pagan tanto. Doy esto, me vale tanto. Pero, ¿estarías dispuesto a cambiar el paradigma de hacer las cosas aunque no te las paguen? Verías que la vida te da más. Porque vivimos en esa función de ese mecanismo aprendido. Hago para que me paguen. En vez de decir disfruto, porque la vida está compaginada con eso. Entonces, cuando rompemos todo esto, descubrimos el salir de esta dimensión y encontramos el fluir de la vida verdadera, porque entonces somos genuinos. Mientras no, somos el reflejo de lo que los demás quieren. Claro. Somos un programa de los demás en lugar de ser un verdadero desarrollo personal. Somos una programación programada a sufrir, a nacer, envejecer y morirse, en lugar de venir a ser eternos a través de sonreír y ser felices. Doctor, ¿y qué les podríamos decir a todas las personas que y a veces me incluyo yo, porque muchas veces estamos así, ¿no? Que no saben dónde van, no saben lo que quieren, ni siquiera saben dónde están y creen que están en el pasado, o sea, creen que saben de dónde vienen, pero tampoco. Entonces, ¿qué les podríamos decir a esas personas para que encontraran realmente su propio camino, que supieran a dónde quieren ir? Mi sugerencia es a los terapeutas despertar en sí la conciencia de servicio. A los pacientes o a los clientes es despertar la verdadera ilusión de vivir mejor. Y si no sabemos exactamente esa duda existencial, lo primero es que tenemos que aprender en la mañana, poner ahí una carita sonriente como la que yo tengo en mi baño, y me respiro profundo y digo gracias. Cuando el hombre aprende a dar gracias, el flujo de la energía de la gratitud comienza a llenarte de las respuestas de donde menos esperas. Yo venía el día de San Jordi por aquí y dije, hace años yo pasé por una radio y fue después de un día de San Jordi. Y la vida me da como respuesta, como un milagro, estar después de los años otra vez compartiendo con otro grupo de personas, no solo el conocimiento y experiencia aprendido, sino el cambio de vibración que tengo. Y eso es lo que la gente se llevará en las imágenes, en la voz, en todo. El cambio de vibración, el cambio de frecuencia. Estamos viviendo un cambio. Si la Tierra está cambiando, claro, nosotros no somos árboles para estar implantados. Tenemos que cambiar. Los árboles también cambian, incluso todo, ellos. Todo. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir igual? El mundo está cambiando. El cambio de conciencia está cambiando. Entonces, la humanidad está esperando de nosotros. Entonces, mi respuesta se llama esperanza. Para aquellos que no saben a dónde va, la esperanza. Y la esperanza te la da que seas agradecido cada día con lo que tienes. ¿Por qué? Porque este día es la oportunidad de ser mejor. Mañana no lo sabes. Disfruta, agradece, porque mañana lo que siga es otra parte de tu película. Pero si hoy agradeces, mañana es mejor. Eso es muy importante y muy fácil de hacer también, como decíamos, eso, como lo eso, de la sonrisa. Por eso estoy dando recetas, ¿no? De acéntimo. Que se puedan hacer, que no cuestan nada y que valen no cuestan mucho. Porque la gente queremos lo más rápido, que sea rápido y efectivo. Estamos acostumbrados a eso, ¿no? Nos han acostumbrado a no tener que hacer un esfuerzo, a no tener que hacer un trabajo, entonces algo rápido siempre es bienvenido y agradecido. El doctor Joel Ariel, ahora explicaremos que estará en el congreso, pero antes, porque se nos vaya el tiempo, pero antes decir que ha escrito varios libros, entre ellos Sistemas Florales y El Alma Mater, también La Praxis de la Bioresonancia Cuántica, El Hijo Pródigo
y bastantes más que también podéis encontrar en su web, que como ya hemos dicho es bioquantum.com. Y a él podéis escucharlo, por el, como hemos dicho, el 7 y 8 de mayo, que hay el festival, bueno, el festival, ¿no? Es un congreso. Pero se llama, la web es www.harmoniafestival.net. Entonces a él lo podréis escuchar porque va a hacer una ponencia entre varios ponentes más que van a ver. ¿Y cuál es la temática de este congreso, doctor? ¿Nos puede explicar un poquito? La temática de este congreso es por el organizador, es crear una conciencia cuántica. ¿Qué quiere decir? Una conciencia que estando en el momento presente podamos desarrollar una visión de un mejor futuro para la humanidad a través de los diversos ponentes, a través de los diversos compañeros que traen lo mejor de sí mismos para desarrollar en estos dos días parte de un mecanismo integrado de conocimientos de coach, conocimientos metafísicos y conocimientos científicos. Estaremos ahí pues integrando estos momentos y estos espacios para estar con la gente y en el momento que me toque pues estaré dispuesto a ayudar a compensar las inquietudes que haya, los ruegos de las personas, pero sobre todo enseñarles algunas imágenes de los cambios, de lo que hay, de lo que pasa y sobre todo hablarle a la gente desde el corazón. Yo creo que es el momento que estamos ya qué en bueno. Este tiempo. La gente ya espera de nosotros que demos más, no por lo que recibimos, sino por lo que la vida está dispuesta a darnos. Uh-huh. Esta es la idea. Pues hemos de decir también que no nos da tiempo de hacer un sorteo aquí en el programa, porque para nosotros es muy importante escuchar a nuestros invitados. Y sí que vamos a dar un número de teléfono porque van a dar 12 entradas gratuitas a los 12 primeros que llamen y después 12 entradas que serán al 50% de precio. Entonces, os vamos a dar un teléfono para que podáis ir gratuitamente a escuchar al doctor Joel y a todos los demás ponentes que encontraréis en la web, como habíamos dicho, harmoniafestival.net. Y el teléfono es el 640-673251. Contactáis con Cámara y ella os dirá pues lo que tenéis que hacer para conseguir esa entrada gratuita. Volvemos a decir el teléfono: 640-673251. Y si hasta las 9 de la noche. Perdón, eso se me olvidaba. Durante el día de hoy hasta las 9 de la noche. Y recordar también que del doctor José Ariel, que hemos tenido el placer de tener aquí hoy, igual que a Lourdes Serrano, dejaremos su mail y su número de teléfono en nuestra página web para que alguien que quiera más información pueda encontrarlos y pueda contactar con ellos. Uh-huh. Yo, doctor Joel, estoy ya deseando de escucharlo otra vez, o sea que me parece que me voy a plantear a ver si suspendo lo que tengo para ir el día el día este al congreso. Bueno, estos dos días, porque realmente serán dos días de varios ponentes, varios componentes del equipo. Y es que me gusta porque usted habla desde el corazón. Sí. Y para el corazón de las personas, y eso a mí me gusta mucho. Gracias. Y de corazón a corazón, gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Lourdes. Gracias, doctor. Gracias, Lourdes. Gracias. Queríamos comentar que ya como hemos tenido hoy cambios y personas que nos hablan sobre el cambio, pues cómo cambian también los conceptos. El otro día encontré a un chico en una cafetería sin smartphone, sin tablet, sin ordenador, simplemente sentado tomando un café y pensé, está como un psicópata. Va un hombre al médico y le dice, mire doctor, tengo un problema y es que me gusta todo lo que acaba con R. Dice, por ejemplo, dice, me gusta comer, me gusta beber, me gusta fumar, cantar, bailar, dormir, descansar. Me gusta hasta mangar, y dice, y trabajar, dice, ay, mire, doctor, que usted me parece que no sabe de lenguas, trabajar termina con L, trabajal. Dice, oye, Puri, tu Paco cuando tiene ganas de hacer el amor, ¿qué hace? Dice, pues sale al pasillo y silba. Dice, y si tú tienes ganas de hacerlo, dice, pues salgo al pasillo y pregunto, Paco, ¿ha silbado?
Dice, ¿qué tal? ¿Nervioso? Dice, sí, un poco. Dice, ¿es tu primera vez? Dice, no, ya había estado nervioso antes. Merche, que el niño no me ha regalado nada. Dice, ¿y? ¿Qué es el día del padre? Dice, ataca a vos, hijo, ataca a vos. ¿Cuál es el animal más antiguo? La vaca. ¿Por qué? Porque está en blanco y negro. Y con esto ya yo creo que no nos da para más. Os dejamos con un fuerte abrazo. Muchísimas gracias de nuevo, Lourdes. Sí, gracias. Muchísimas gracias de nuevo, doctor Joel. Gracias. Gracias también a todos los que nos ven y nos escuchan. Y os dejamos con la canción de Luis Miguel. El sueño de Luis Miguel. Hasta el lunes que viene, que paséis muy buena semana en siempre. Y adelante. Y adelante. Gracias.